Bueno, me voy a presentar. Hola. Mi nombre es Martín, Carlos es mi compañero, nombre de los dos. Le damos las buenas tardes a ustedes. Gracias por venir a conocer esta estructura que ya tiene años trabajando y generando energía eléctrica. Este barrio que estamos dejando se lo conoce como Barrio General Belgrano. Antes, en el momento de la construcción, se lo conocía como Barrio Villa Permanente. Acá vivían los la parte de ingeniería que estuvo a cargo de la construcción. 12 kilómetros nos separan de este barrio hasta la central. Esta central es la encargada de aportar el 14% de la demanda que consumimos todos los argentinos. Seguramente va a venir la pregunta de qué pasó el 16 de junio, por qué nos quedamos con la luz apagada y el asado a medio terminar. Yo les voy a contar qué pasó, o por lo menos les voy a hacer creer. Yacyretá es considerada a nivel mundial la cuarta generadora más conocida del mundo. La primera está en China, Tres Gargantas. La segunda es Itaipú, sobre el mismo río Paraná. Esa central hidroeléctrica aporta energía al Paraguay y al Brasil. Después viene la que está en Egipto, que es Asuán, y Yacyretá es la cuarta más. A nivel de construcción entre estas cuatro, Yacyretá es considerada la gigante de Sudamérica, ya que nosotros vivimos, somos una central que fue generada en una llanura, que era plano, era un solo nivel de agua, se tuvo que generar una altura artificial de 23 metros para que con esta altura nosotros podamos contener un volumen equivalente a 8 veces la superficie de la provincia de Buenos Aires. Este barrio que estamos pasando se lo conoce como Barrio Mil Viviendas. En la época de la construcción, Ipuzaingó contaba con una población no mayor a 4.500 habitantes. De golpe se le vinieron 8.000 obreros, 4.000 del lado argentino, 4.000 del lado paraguayo. La localidad paraguaya que está al frente de Ipuzaingó se llama Ayona. Ipuzaingó no contaba con la infraestructura necesaria para poder dar asilo a esta cantidad de gente que venía a trabajar. Muchos de ellos venían con familia, muchos de otros venían solteros. Este barrio, el que acabamos de dejar hacia la parte posterior de la avenida que estamos transitando, hay otros dos barrios más, y ya más cerca de la central está el campamento G3, que es un campamento que era exclusivamente para los solteros. Era un dominio habitacional, nada más, no había casas. La mayoría de todos estos barrios, cuando vinieron los obreros a trabajar, estaban totalmente amuebladas. Se le daba gratuitamente todo el confort. Lo único que tenían que traer ellos era solamente su ropa, nada más. Cuando finaliza Yacyretá en el año 98, lo que habitualmente suele suceder en estas construcciones es demoler esto y hacer espacio verde. El Ejecutivo Municipal solicita al Provincial que intervenga